todos, pero hay que despedir a una compañera como Mari con la fuerza, con la decisión de seguir luchando. Mari fue, Mari es el origen del Suteva. Empezamos en un cuartucho de 2x2, que antes que la Unión de Ocaba de la Matanza había sido un local de un zapatero. La conocí a Mari en una asamblea en el local de la UOM, está en la Avenida de Mayo. Iba a la asamblea a votar en contra de la propuesta que llevaba Mari. Y porque en ese momento se discutía si íbamos a hacer un paro con lo que después fue la CETERA, o si votábamos en contra del paro para evitar que la FEP nos echara. Y yo iba con la posición de que no había que votar el paro porque había que impedir, tratar de impedir que la FEP nos echara. Y es muy gracioso porque hablé, fundamenté, hubo unos cuantos que me aplaudieron. Y después cuando le escuché a Mari, que había que botar el paro. Y bueno, y a partir de ahí fue prácticamente mi maestro en muchas cosas, no solamente en el sindicato. Y sé que estos años de resistencia, cuando hoy me puse a escribir a la mañana, y ponía que las veces que nuestras vidas pendieron del hilo, pendieron del mismo hilo. Años luminosos, vivimos estos 13 años últimos de transformación en Mari, con su inmenso compromiso, creo que hizo una tarea clave para que existiera la CTA, de la que fue fundadora, clave para que la CTA fuera lo que hoy es, porque fue también no la fundadora de CETERA, pero sí la fundadora de esta CETERA. Y clave para que hoy estemos parados donde estamos todos los militantes que surgimos de ahí, de esa flag. Los militantes de Plan FIL, los militantes de la CTA, los del sindicato, los de la CETERA, todos los que vinimos después. Tenemos que tener claro que fue eso, Mari, fue la que abrió el camino, la que le puso la pasión que había que ponerle, la decisión, junto con otros compañeros y compañeras. Habrá que contar historias, yo recién venía contando un montón de historias, algunas muy graciosas,
como cuando le escupió un diente a un ministro de educación de la dictadura, se lo había pegado con la gotita. Es la primera vez que nos recibía un ministro de la dictadura anterior a la de Videla. Porque no tenía plata para el dentista. No tenía guita para el dentista. Y cuestión que Mari se entró a calentar y cuando empezó a discutir se le voló el diente arriba de la mesa de vidrio. Vos dijiste, ¿no?, que iba a salir el titular dirigente gremial, claro, por de mí. Claro. Decía, vos lo quisiste morder, el diente se te fue. Pero bueno, así que yo creo que hay que recordarla a Mari con esa vida que siempre tuvo. Y creo que compartimos estos 13 años, a partir del gobierno de Néstor y lo que vino después, con la absoluta convicción de que era lo más cercano a aquello por lo que habíamos luchado. Y hay que recuperar eso, y hay que reafirmar. Yo hoy miraba la tapa de página 12, que está la columna de los trabajadores. Y bueno. Fuerte, Hugo, a vos.